Y bueno, pues estamos en esta feria de tradición y sabor, que la magia que tiene toda la gente celayense, que hoy se dan cita en este gran lugar que es el jardín principal. Hay varios stands, muchos están muy bonitos, tenemos hasta de chiles, ¿verdad? Que estamos viendo que está nopales en escabeche y muchas cosas bonitas. Que desde luego, ahorita vamos a que usted me enseñe qué es lo que tenemos por acá. Veo que hay miel, riquísimo. Y porque aquí, en este lugar que se llama Cajetas La Bola, viene mucha gente. Y por eso quisimos venir a ver qué es lo que pasa aquí en Cajetas La Bola. Porque estamos viendo cosas muy deliciosas. Ya sabemos que tiene para la gente diabética, a la gente de que tiene la diabólica. Pero de verdad que todo esto, señores, de verdad que se ve súper rico. Empezamos por las clásicas, estas obleas, que son. Pero primero que nada quiero presentarles a mi querido anfitrión, mi querido hermano, tu nombre, preséntate para toda la gente. Muchas gracias, bienvenidos aquí a nuestro establecimiento Cajetas La Bola, bienvenidos a Celaya, su servidor Alberto Pacheco. Mi querido Alberto, enséñanos un poquito, mi querido hermano, qué es lo que tenemos. Mira, empezamos porque estas son las clásicas. ¿Sevillanas? ¿Les llaman o cómo les llaman? Oblea con cajeta. Oblea con cajeta. Oblea con cajeta y es marca propia. O sea, nosotros las elaboramos. La mayoría del dulce que tenemos manejamos más de 20 productos. Entonces, pues es una gran variedad para todos los gustos. Y luego tenemos las frutas. La clásica gomita. Estábamos viendo que estas gomitas de verdad que se ven muy naturales, no como otras que se ven bien artificiales, hermano. Nosotros hacemos todo el dulce fresquecito para cada evento. Sí. O sea, por eso luego nos tardamos mucho en estar elaborando. Pero nos gusta que en cada evento sea dulce fresco. O sea, que sea todo de primera. Oye, hermano, y estamos viendo que también manejas el coco, mi querido hermano. El coco, pues es la cocada. Tenemos cocada natural con nuez y tenemos algo pues que nos ha dado mucha fama aquí en, pues, a nivel nacional, que es la cocada de cajeta. O sea, muchos de los compañeros manejan lo que es la cocada, no me digas. Pero nosotros este es un dulce, híjole, es un riquísimo. Nosotros lo vendemos mucho en todos los eventos, sí. Lo que es la cocada de cajeta. Sí. Excelente, o sea, te la recomiendo. Luego, ¿a quién le dices? Te la recomiendo, hermano. Y luego de ahí ya nos podemos ir con qué es. Pues tenemos jamoncillo de leche, marina de nuez o bola de nuez o jamoncillo con nuez, que también es un dulce excelente. Tenemos los tamarindos, que es un tamarindo agridulce, sí. Lleva azúcar y chile. No está tan picoso. No está tan picoso, o sea, es un saborcito así muy, muy rico. Tenemos también lo que es el cacahuate garapiñado, que también no puede faltar aquí en los eventos. El típico rollo de guayaba, también este es un manjar eso del, sí, rollo de guayaba. Y tenemos gran variedad de dulces para todos los gustos. Sí, es cierto. ¿Y para esto qué es? ¿Esto es para la cocina? Esa es una pulpa, esa es una marca comercial, pero pues es pulpa de piña, de mango, de sandía, con chilito. Ahora vamos con el producto estrella, la gran cajeta, hermano, ¿no? Sabemos que manejas varias. Tenemos gran variedad de lo que es la cajeta. Es una cajeta pues casera. Es igual, pues tradicional, la fórmula como la hacemos. Todavía la hacemos en lo que es el caso de cobre, pala de madera. Manejamos infinidad de sabores, pero ahorita para este evento únicamente traemos las tradicionales, que son quemada, envinada, vainilla y natural. Y por aquí también tenemos otro de tequila y, ¿sí?, de piñón. ¿Cuál es el de tequila, mi querido hermano? Ajá. Bueno, nada más enseñan, no lo vamos a poner a chupar. Así la de tequila. Tequila es una. Pues es otro sabor que está. ¿Y es quemada? No, manejamos todos los sabores separados. Hay quemada, envinada, natural, vainilla, tequila, piñón, nuez. Sí. O sea, manejamos muchos sabores de tipo de cajeta. Oye, y estamos viendo que también manejan rompope. El rompope casero. También no me digas. Con un grado de alcohol, pues muy poquito nada más para que le dé el saborcito para las gelatinitas ahí. Qué lo que tenga sabor de alcohol. ¿Qué más tenemos en cuestión de cajeta, hermano? Pues tenemos la cajeta, o sea, tenemos el chicloso de cajeta, pero algo bien curioso, o sea, nosotros somos cajeteros, pero nuestro dulce típico, nuestro dulce tradicional, el que nos ha dado pues un poquito más de fama es la cocada. O sea, la cajeta pues sí la manejamos, pero nuestro fuerte es la cocada de cajeta. ¿Por qué crees que la gente te busca? Pues ¿qué crees tú? Yo creo que el sabor, nos han dicho que han probado infinidad de,
pues de dulces de cajeta. Ahorita precisamente estamos en un evento también que es un torneo a nivel nacional. Mucha gente increíble que nos ha tocado participar en otros eventos, llegan y buscan derechito la coca. O sea, se van derechito a lo que es la coca y dicen, bueno, pues ahí hay es un buen producto, buena calidad, y lo buscan mucho. Cuando vengan a Celaya, ¿dónde te pueden encontrar? Estamos precisamente aquí en el centro histórico, estamos aquí a media cuadra del jardín principal. Es Manuel Doblado 103 letra, en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ahí todos los días, los 365 días del año ahí estamos. Bueno, pues ya lo saben, aquí van a estar sus redes sociales, chicos, para que ustedes cuando vengan a Celaya, de verdad, vénganse por su cajeta. Los precios están súper económicos, de verdad, chicos. Ya anduve checando los precios. Yo ya le hice mi lista para regalar. Mucha gente me dijo, me traes cajeta, pero nunca me dieron dinero. Así es, si vienen a Celaya, sí, pero bueno, ya les llamamos ahí su cajeta, mi querida gente. Pues ya lo saben, cuando vengan aquí, cajeta es la bola. De verdad que una delicia, señores. ¿Algo más que gustes agregar, hermano? Pues mira, nada más ahorita algo bien importante para nosotros como cajeteros. El año pasado, en el mes de octubre, por ahí rompimos el récord Guinness con la cajeta más grande del mundo. O sea, es un reconocimiento a nivel mundial que tenemos y nos da mucho gusto. O sea, es otro distintivo pues también que manejamos nosotros, de que es una cajeta de calidad, una cajeta buena y ya de fama mundial ahora sí. Aunque otro estado se estaba adjudicando que eran los número uno en la cajeta, pero no, la verdad mucha gente habla que Celaya es el number one, señores, y hay que hacerle honor a los grandes, señores. Gracias, mi querido hermano. Gracias. Gracias. Seguimos aquí, señores, en el Festival del Sabor y la Tradición, porque hay cada cosa, señores, de verdad que ustedes vieran. ¡Vamos allá, señores!